Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo hacer unas lionesas en el canal Cómo se hace. Como veis, están riquísimas. Aquí tienes los ingredientes escritos con todas las medidas, pero vamos a verlo también aquí en directo. Harina, mantequilla, leche. La leche, si queréis, podéis sustituirla por agua, pero están mucho más sabrosos con la leche. Huevos, azúcar y sal. En una cazuela a fuego medio añadimos la leche. Cuando empiece a hervir, esto lo veremos por las burbujitas, añadimos la mantequilla, el azúcar y la sal y lo removemos hasta que se disuelve. Una vez que se ha disuelto, podemos ir añadiendo la harina poco a poco y vamos removiendo hasta que todo queda homogéneo. Podéis dejar vuestros comentarios para cualquier sugerencia que tengáis, o también para darnos las gracias o para hacer cualquier crítica, lo que queráis. Bueno, como os comentaba, vamos moviendo sin parar hasta que la masa se despega de las paredes. En este momento apartamos del fuego. Antes de incorporar los huevos, iremos añadiendo los huevos uno a uno y removiendo hasta que quede bien integrado dentro de la masa. Y esto lo haremos con todos los huevos hasta terminar. Si le dais a me gusta, pues esto nos ayuda pues a crecer como canal, ya que también se valora en los votos. Cuando tengamos la masa como pegajosa, lo incorporamos dentro de una manga pastelera. Esto lo reservamos y encendemos el fuego a 200 grados arriba y abajo. En una bandeja con una hoja de papel, de estas de hornear, vamos haciendo nuestras leonesas. Tienen que ser un poco grandes y con un dedo húmedo bajamos un poco el pico. Hemos abierto por la mitad con un cuchillo de sierra la leonesa y vamos a hacer el relleno con nata montada. Después os dejo el vídeo de cómo preparar una buena nata montada. Si os suscribís a nuestro canal, pues no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Como veis, tienen una pinta estupenda. Esto le gusta a todo el mundo, sobre todo a mi suegra, así que estos van directamente para casa de mi suegra. Espolvoreamos con azúcar glass por encima y esto lo podemos guardar en la nevera hasta consumir, y también podemos congelarlo y extraerlo unos minutitos antes para consumir. Aquí os dejo de cómo hacer una nata montada y también, si queréis, una tarta de cerezas. Nos vemos pronto en nuevos tutoriales.